Fíjense que bueno, llama la atención que la India, al parecer, le habría dado la espalda a Rusia. La India pues es un socio curioso porque es un socio que de repente apoya a Rusia y de repente pues no lo hace, ¿verdad? Pero en esta ocasión lo que se sabe, lo que se sabe hasta el momento es que pues están vendiendo el armas a Ucrania y no solo eso, sino que ya son varias las ocasiones que le han pedido a este eh, Moody, ¿no? el, el primer bueno, sí, el primer ministro de la India, y le han dicho los rusos que ya no le venden armas a Ucrania. Y las dos, a ver, vamos a ver, fueron dos o tres veces. Y la India no piensa cambiar este tema. El, la India, sería ahorita el primero o el segundo principal socio comercial de Rusia. Les compran de todo, venden y compran muchas cosas a los rusos muy similar a lo que hace China, pero India se niega a dejar de vender municiones a Ucrania a pesar de que el Kremlin se lo ha, se lo ha pedido en dos ocasiones. El principal aliado comercial de Rusia o el no, dicen que es el primero, otro dicen que es el segundo, ha seguido enviando municiones en particular proyectiles de artillería vendidos por fabricantes de armas de la India para la guerra en Ucrania contra Rusia. Y eso, pues, obviamente no le está gustando a Rusia. Se lo han pedido varias veces. Al mismo tiempo Rusia pues no tiene mucho por dónde presionar a la India, ¿verdad? Porque pues les conviene tener esa, esa relación, pero pues los hindús siguen digamos siendo ambiguos en ese sentido, ¿no? Es un país que dice querer pues la paz, pero en algunas cosas ayuda a Rusia y en otras cosas ayuda a Ucrania. Según lo que reporta el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de la India, eh, no ha querido dar detalles de este tema. Solamente se sabe por parte de la agencia, a, a las agencias internacionales que Ucrania sigue recibiendo las municiones de artillería a pesar de los pedidos de Rusia. El proporcionar proyectiles de artillería a Ucrania, la India ha estado satisfaciendo una gran escasez de proyectiles que tienen los ucranianos, que no tiene Estados Unidos, que no tiene Europa ahorita, pero la India sí y se los ha estado vendiendo. Los registros aduaneros obtenidos por en medio... Estos tres fabricantes de la India, Yantra Munition India, y o eso sea, es un Yantra, Munition India es el otro, y Kalsjani Strategic System es el tercero. Son estos tres fabricantes de la India que han estado vendiendo cantidades impresionantes hacia eh, los ucranianos, no, Con, no nada más eh, estos misiles de artillería, sino también componentes de municiones a varios países europeos en los cuales tienen contratos de defensa, este, en los cuales también, pues de repente a Ucrania le llegan una buena parte. no? Durante la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, con el eh, ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subaramaya Haishkar, eh, pues han, cuando han tenido reuniones, les han estado pidiendo pues, que, que no les vendan a los ucranianos. Esto no ha sucedido, no se ha detenido esta esta venta. ¿no? Ahora, vámonos a otro asunto también que llama la atención y que sigue siendo un tremendo problema ahorita para los amigos ecuatorianos. Fíjense que pues sigue el problema de los apagones y se sigue racionando la energía eléctrica, esto debido a la sequía. Y es que, bueno, la demanda de electricidad de, de allá de, de Ecuador depende en un 70% de la generación. Hídrica, o sea, generación eléctrica o de electricidad por estos presas y ríos que tienen allá en Ecuador, pero que ahorita, como no hay mucha lluvia, no ha habido, o sea, tienen sequía, pues tienen bajos los niveles de agua y no están generando la electricidad que necesitan. Ecuador ha empezado a racionar de manera ya pues coordinada la electricidad por hasta seis horas durante la noche de este miércoles, dando paso a lo que es el mantenimiento de sistemas de transmisión en vísperas, dicen de otros apagones forzados por la peor sequía que han tenido en los últimos 60 años. Bueno, pues ahí está también una situación complicada para nuestros amigos allá ecuatorianos y de una vez también decirles eh, que, pues bueno, ha habido eh, un, pues este, un reconocimiento, ya no nada más por España, que ya los diputados y los senadores han reconocido a Edmundo González, sino que estamos hablando, pues, de que ya hay un reconocimiento también por Europa, ¿verdad? Este es el Senado de España, el día de ayer, ¿verdad? Este es el Senado de España del día de ayer, que pues aplaudían la, el reconocimiento a Edmundo González, ahí estaban las votaciones, esto, insisto, es el Senado, pero así lo hicieron también los diputados, y ahora el Parlamento Europeo, que también ha hecho lo suyo y que reconoce a Edmundo González como el presidente de Venezuela, el órgano legislativo de la Unión Europea, saca adelante la propuesta registrada por el Partido Popular Europeo. E insta a los países miembros a reconocer al líder de la oposición. Bueno, pues ahí está el tema. Es un tema, obviamente, muy interesante. Que, evidentemente, seguramente habrá reacciones por parte de Maduro. Entonces, eh, hay que estar muy atentos a los siguientes movimientos que hará el mundo. González, presidente electo, ya reconocido por Europa, por España y por otros países también de Latinoamérica. Y, y bueno. Pues eh, vámonos, ¿no? Vámonos a otro asunto también importante. Fíjense que, eh, bueno, dentro de los, de los reportes que, que hay por ahorita, hay esta imagen, imagen de verdad impresionante, lo que se puede hacer con estos efectos como, como de hologramas, ¿no? Es como un, como un abanico, como un disco, y genera imágenes tridimensionales, ¿no? Vean ustedes nada más, la verdad que está alucinante. A ver si lo podemos poner más arriba. Esto lo graba eh, Totem Lighting, ¿no? Este. Tienen su página en Twitter, se llaman Totem Lighting. Y hacen este tipo de. Pues como de efectos, ¿no? Bastante interesantes. A lo mejor como para. No sé, para algún centro comercial. A lo mejor algún. algún. Este. alguna exhibición. Alguna, algún bar, no sé, algún lugar así, también pudiera tener como, este, pues no sé, figuras y no sé, no sé qué tanto se puede hacer como una figura que no sea nada más de este tipo, sino que sean ya dibujos o cosas 3D, no sé, ahí cómo como se puede hacer. Pero bueno, bastante curioso, bastante interesante. También, eh, bueno, tenemos creo que eh, otro tema. Sí, tenemos un par de temas más y ahorita continuamos. Vamos a eso. Ya tenemos, ya son eh, tres fenómenos en el Atlántico, tres potenciales huracanes. Uno de ellos está sobre, mm, sobre el Caribe, el Mar del Caribe en el Atlántico. Tiene un 40% de posibilidades de ser huracán y va rumbo, a, aparentemente rumbo a Texas o a Luisiana, pero está en formación, pasaría por Quintana Roo o por Cuba. Este fenómeno podría tener fuertes lluvias hacia el Caribe. También hay dos fenómenos, este que está muy hacia. El norte o más hacia el norte del Atlántico, a la altura de las Carolinas, que iría avanzando hacia Estados Unidos con un 20% de posibilidades de ser un huracán. Y tenemos este otro fenómeno que también tiene un 30% de ser de posibilidades de ser huracán, pero que está muy débil. Y la verdad es que ha habido poca actividad en el, en el Atlántico. Y en el Pacífico, fíjense, fíjense cómo está. O sea, está activo con un fenómeno nada más que está avanzando hacia el oeste, o sea, hacia el lado contrario. De dónde está la costa mexicana, ¿no? También, pues, otro tema que llama la atención el día de hoy, ¿no? Vámonos entonces a otro asunto muy interesante. Vamos a eso.